Bien, vamos a hablar de la vuelta a clases. Ayer estuvimos charlando con Diego Carpinela, el director del Colegio San José. Hablábamos puntualmente, focalizábamos más que nada en el UPD, en el último primer día de los chicos de sexto año de la secundaria, el acompañamiento desde las familias, desde lo institucional y demás. Bien, vamos a seguir hablando de la vuelta a clases, pero en este caso vamos a focalizar en los más chiquitos. Y para esto recibimos a dos profesionales en psicología, son Claudia Esprío y Yanina Carnevale. Chicas, muy bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Claudia, Claudia y Yanina. Bien. Así es. Bueno, a ver, focalizamos en los más chiquitos, ¿les parece? Arrancan mañana. Arrancan mañana. Sí, primero de marzo. A pesar de estas cuestiones de los paros y demás, terminan arrancando mañana. Es todo un momento importante en el sentido de que estos niños, algunos tuvieron que hacer compensar durante el verano y demás, otros pudieron hacer un verano más relajado y disfrutarlo a la par, pero bueno, es como todo un cambio en cómo vienen, ¿no?, transitando sus días, sí, a otra vez a clases, uh-huh, con estar sentado detrás del banco. Y cambios de costumbres, ¿no?, que les pasa a todos. Por ejemplo, los chicos, exacto, el hábito del sueño. Exacto, a eso iba. Sobre todo, el hábito del sueño, que lo tienen completamente, exacto, cambiado. Completamente cambiado. Les eso va a costar. La idea era que de repente empezaran a tratar de acostarse más temprano para poder levantarse temprano sin tener sueño, no a partir de esta noche, sino con unos días de anticipación, pero bueno, a veces se hace difícil también en todo sentido, ¿no? Dependiendo de la estructura familiar, cada, exacto, familia es distinta, tiene distintas costumbres, distintos hábitos. También el hecho de que las pantallas estén a la orden del día, el verano también se convierte en un momento donde las pantallas se quedan hasta tarde. Claro. Y ahí está la fuerza familiar en esto de poder ir restringiendo un poco ese horario de pantallas para que los chicos vuelvan a levantarse y demás. Es un cambio de hábitos total, ¿no? Bueno, ¿qué se puede lograr? Obviamente, sí, se va a lograr, sí, en algún momento, sí, costará los primeros días. Sí. Sí, y los papás no se tienen que poner firmes, uh-huh, en regularizar un montón de cosas, porque el trastorno del sueño o asistir a clases con pocas horas de sueño disminuye atención, disminuye concentración, disminuye rendimiento, uh-huh, y son todos factores que necesitamos para un mejor rendimiento académico, escolar, y para disfrutar del día también, porque, uh-huh, si no, los chiquitos y los grandes se transforman en zombies. Exacto. Electrónicos. Bien, a ver, chicas, vamos a hablar de los inicios, ¿les parece? Los, claro, chiquitos que terminaron salita de 5 y pasan a primer grado, de repente, uh-huh, que es una transición importante. Es un escalón que se disminuye producto de muchas interacciones que hay y articulaciones entre sala de 5, uh-huh, y primer grado. Ayuda un montón a no ver ese cambio de escuela, ese cambio de tamaño de banco, ese cambio como algo más probable, un lugar que me puede incluir, que me puede registrar. Los vas preparando de a poquito, los nenes y nenas, sí, de 5 años, para que este pasaje institucional no sea temido, no sea tan desbordante, no sea tan inalcanzable y se puedan integrar con muchos compañeros. Ayuda mucho la articulación. Claro, que hoy en día se daba, en los últimos años ya se ha implementado, sí, en todos, sí, los, sí, colegios. Sí. En todos los pasajes, en todos los pasajes, sí, de jardín a primaria y de primaria a secundaria también. Bien, y ahora que nombraste el jardín, hablamos de los chicos. Bueno, hay jardincitos que ya arrancan desde la salita de 2. Uh-huh. Algunos ya lo han implementado. Hay muchos jardines públicos que están implementando la salita, sí, de 2. Sí, sí, es cierto. Y bueno, y si no, arrancarán, pasarán, dependiendo de la situación de cada familia, el chico que fue a la guardería pasará a la salita de 3. Ni y el digamos que no fue, guardería. ¿Cómo le decimos? Sala maternal. Bueno, sala vieja, maternal. Chico. Son los años, sí, es verdad. Del maternal a la salita, exacto, de 3. Y el que no fue al maternal, porque estuvo hasta los 3 años en casa, porque mamá lo podía cuidar, o la niñera, o alguna persona, también, digamos, se diferencian esos dos chicos en lo que va a tener que ver con el periodo de adaptación, ¿no? Gracias a Dios están, permiten la inclusión, permiten el paso a paso, que es comprender una situación nueva, que tiene sus rituales, que tiene sus momentos, que hay diferentes actividades, diferentes compañeros, la atención ya no es solo para mí, uh-huh, y
Sí, las adaptaciones. Se hacen por horas, no es que un nene de 2, 3 años que no tuvo la posibilidad de sala maternal o de otros chicos, tienen que estar 4 horas en un establecimiento. Las primeras semanas cada establecimiento establece, valga la redundancia, sus parámetros para que de a poquito ese niño, niña, niñe vaya incorporando esos nuevos ritmos. ¿No? Y no es nada más que al nene, es a la familia también, uh-huh. dándole parámetros, dándole a veces, prestándole palabras para que sepan qué decirle al nene que se angustia más o al que tiene más miedo. Y de esa manera, como comunidad, uh-huh. Ir dándole el valor para independizarse, claro, crecer. A eso iba justamente, ¿no? Porque todos somos, no, ninguno, no, nadie. Los chicos no traen un manual de instrucciones abajo del brazo de cómo ser padres y madres. Así que todos también, como cada chico lo vive de manera distinta, a nosotros nos pasa, ¿no? Entonces, uh-huh. capaz a algunos nos cuesta más ver que el nene queda llorando. Exacto. A otros nos da, uy, pero no me dio ni bolilla. Se metió para adentro y ni me saludó. También es una cuestión de adaptación de los adultos. De los adultos. ¿Ah? Los adultos. Las expectativas, ¿qué esperan estos adultos de estos niños, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que la familia pone en la educación, ¿no? Y en la socialización de esos hijos. Entonces, las expectativas son importantes, pero también es importante, porque si hay alguien que espera, hay referencia. Pero es importante acompañar el proceso de adaptación, que puede llevar más o menos. O menos, claro. Además, ¿no? No es lo mismo los papás que ya la pasaron con hermanitos, que esos hermanitos también se transforman en referentes, en que le dicen, ay, no es nada, pará, que te va a gustar. Sí, acompañan, es verdad. Sí. Que los primerizos. Sí. Claro. Sí, totalmente. Que te crean tanta inseguridad, por eso es primer día para las maestras que conocen nuevos alumnos y nuevas familias. Para los papás y, bueno, para los chiquitos es todo nuevo, hasta una silla, una mesa de color, todos los estímulos son nuevos. Claro. Bien, y desde el, ahora que nombraste a las docentes, a las maestras, digo, desde el rol justamente institucional de las escuelas y de la gente que trabaja en ellas, también es importante, ¿no? Cada uno cumple un rol puntual. Sí. En la contención, en cómo lo hacen. En el pacto pedagógico que tiene la escuela con la realidad argentina. Uh-huh. Exacto. En la seguridad que le brinda a estas familias para que puedan hacer esos procesos. No es lo mismo un docente bien posicionado en cuanto a lo que va a suceder y que esté a disposición de los padres. Es decir, bueno, si, quédate, en el caso de Salita de 2, de 3, uh-huh. si llora más de tanto tiempo, vos quédate tranquila, te vamos a llamar. Claro. Eso es un acompañamiento a los padres que los docentes hacen. Entonces, sí. La verdad que el trabajo docente en esto es clave. Las familias acompañamos, ponemos expectativas, pero es clave el trabajo. Porque asumen ese amor que se delega. Exacto. En ese niño. El rol, bueno, sí, no. Correcto. Sé cómo será ahora, vos recién me retaste, me dijiste no digas guardería, capaz que... ¿Por qué los guardamos como auto? No, claro, pero te iba a decir esto, a veces cuando yo iba al colegio era como que la segunda mamá era la maestra, vos le haces caso a mamá en la casa y a la maestra en el colegio, de la misma manera. Totalmente. ¿No? Debería seguir siendo así. La autoridad se asume y está para eso. No autoritarismo, no rigidez. Claro, líneas pero generales, sí. Digo, claro. Sí. Debería. Si debemos confiar en el rol que ejercen, en los saberes que tienen, en la profesión que eligieron y para la cual se formaron, y que también tienen acompañantes los mismos maestras. Están sus directivos, claro. Está su equipo. Siempre hay desafíos con cada inicio de clases. Uh-huh. Tal cual. Para todos. Duelos y desafíos, ¿no? Sí. Eso que vamos dejando, claro. Y esto nuevo por venir. Tal cual. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar acá. No, por favor. Hasta la próxima. Muchas gracias.